canción de mi autoría, que se titula Las Mentiras. Dice así. Quiero comprarle los derechos de la viajerita para que Pello la cante y así pues todos salgamos bien librados de esto. A ustedes sí les gusta eso que vamos a grabar. Quieres recuperar a mi hermana. Tú te quedas. Yo te invité a almorzar. Yo también quiero grabar un disco. Yo te quiero dar un besito. Estoy enamorada de otra persona, Pepe. Confiesa, Pello Mestre, que esa canción no es tuya. ¿Tienes o no tienes una canción? Yo necesito que te vayas de aquí y que me dejen tranquila. Tú eres mi esposo, Mati. Yo era tu esposo. Ya no lo sé. Tú no sabes qué fue lo que pasó con Urbano. ¿Pasó de qué? Vemos a Leandro Díaz meterle el alma y el corazón a la canción que compuso para demostrar que La Viajerita es de su autoría. Mientras tanto, Ernesto y Arturo se encuentran muy preocupados porque ven que Pello Maestre no da para cantar la canción y se pone a hablar. Después observamos que Arturo y su cómplice disfrutan de un momento apasionado y hacen el amor. Ante la propuesta que le hace Ernesto a Leandro, él la rechaza y le expresa que no puede aceptar vender su canción porque él también quiere grabar un disco. Y Ernesto queda sorprendido. Luego vemos que Leandro llega con Matilde a la casa de Toño, pero su Nilda le dice que su esposo no está. Leandro de inmediato se le presenta y ella al verlo y escucharlo se porta indiferente y también lo saluda. Después su Nilda le dice a Moisés que si él quiere recuperar a su hermana y Moisés contesta que sí. Su Nilda le expresa que él se tiene que quedar en su casa porque ella lo invitó a almorzar. Matilde al escuchar a su hermana se sorprende y Leandro también. Pepe le dice a Clementina que le quiere dar un beso. Clementina contesta que ella está enamorada de otra persona y él se sorprende. Leandro le grita a Pello que confiese que la canción no es de él. Ernesto, al ver asustado a Pello Maestre, le pregunta que si tiene o no una canción lista para cantarla. Matilde llega a visitar a Moisés y le expresa que ella quiere que él se vaya de ahí. Moisés exclama que ella es su esposa. Matilde contesta, yo era tu esposa, ya no lo soy. Herótida le pregunta a Leandro que si él no sabe lo que le pasó a Urbano. Leandro se sorprende y le manifiesta que pasó de qué. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos, no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.